Bien, buenas tardes a todos y a todas. El Ateneo les agradece su presencia esta tarde entre nosotros y el protagonismo, pues esta tarde corresponde a Manuel Canseco, que va a hablarnos del teatro de Güero Vallejo, y yo voy a presentar el acto brevemente y paso la palabra a Carlos Mendoza. Pero sí quería, en primer lugar, saludar y dar las gracias a Victoria, a Carlos y a los familiares y amigos que esta tarde nos acompañan, como nos acompañaron el día que inauguramos los actos del primer centenario, y nos volverán a acompañar pues en breves fechas, la próxima la noche de Más Estrella. La segunda cuestión que quería hacer era disculpar al presidente del Ateneo, a Enrique Tierno, porque, como todos ustedes, por lo menos los ateneístas, conocen, está recuperándose de una intervención quirúrgica y hoy tiene rehabilitación y no puede estar con nosotros, aunque me ha llamado hace pues no sé, unos minutos, 15, y tiene muchísimo interés en que le cuente cuando el acto termine. Y en tercer lugar, pues que hoy Manuel Canseco nos va a hablar del Tragaluz. A mí el Tragaluz es una obra que creo que he leído 5 o 6 veces, me interesa cada vez más, y como va a hablar Manuel, yo no quería en absoluto intervenir, pero que lo que... Una sola idea. Una de las cuestiones que más me interesan, porque está la figura del crítico Donto, que es el que decía que la segunda acción sobraba. Y a mí lo que quería simplemente señalar es que para mí la segunda acción, lo que podemos llamar los extraterrestres o alienígenas, investigadores, el nombre que le queremos dar, significa... En mi manera de analizar o de ver el texto, ni más ni menos que nuestros actos y nuestra responsabilidad, el futuro los va a analizar, los va a juzgar. Y alguien nos está mirando y toma nota de nuestras acciones, y aunque parezca que quedan impunes, quedan para la historia y quedan para el tiempo. Era una sencilla reflexión, y paso la palabra a Carlos para que presente a Manuel y a disfrutar y a pasar una muy buena tarde en compañía de Antonio Bueno. Buenas tardes y muy honrados por la presencia de la familia de don Antonio Bueno Vallejo. 100 años, desde luego, es un tiempo para una reflexión sobre la magnitud de una de las obras más importantes de la literatura española. Yo recuerdo en los años 90, 80, 90, cuando el presidente del Ateneo era don José Prat, que me llamaba la atención la presencia de don Antonio, que venía con frecuencia al Ateneo con una gravitas y con una elegancia especial. Para nosotros era ya un mito de las letras. Recuerdo que don José Prat decía, se lamentaba profundamente que no le hubieran dado el premio Nobel. Me decía, yo entonces era vicepresidente del Ateneo, me decía, Carlos, es una de las cosas más injustas que Antonio Güero no sea premio Nobel de Literatura. Bueno, yo hoy, repasando una de sus obras, la parte primera de Un soñador para un pueblo, he visto que El ciego habla del diario noticioso, curioso y erudito para hoy, 9 de marzo. Qué curioso, hoy es 9 de marzo. Y nada más, quería presentar a Manuel Canseco Godoy, paisano mío extremeño, nacido en Villanueva de la Serena. Me ha dicho que sintetice un currículum fantástico en el campo de... Y entonces voy a ir como filósofo, que me encantan las clasificaciones, voy a hablar solo de 3 cosas. Director de escena, dirige su propia compañía de teatro desde 1970, autor y dramaturgo, y especialista en temas de investigación teatral. Yo desde fuera creo que de una cosa ha ido al otro, porque quizá el mundo del teatro es un mundo inagotable, ¿no? Y quizá desde el campo de la filosofía hemos entendido que la filosofía española está muchas veces más en el teatro de Calderón que en las obras de autores
canónicamente considerados filósofos, ¿no? Y en este sentido yo le doy la palabra y como ya sabéis que el vicepresidente del Ateneo, Antonio Chazarra, es un especialista en Buero Vallejo, seguro que volvemos a vernos hasta el 29 de septiembre, fecha de su centenario. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a empezar yendo contra el vicepresidente del Ateneo, porque el protagonista no soy yo, el protagonista es Buero, afortunadamente. Así. Buenas tardes ante todo y muchas gracias por su asistencia. Ya os la han dado las gracias también a vosotros y yo quiero darlas muy efusivamente a la familia de Buero. Pues entiendo que con ella lo que se pretende es lo mismo que pretendemos nosotros, recordar, honrar a don Antonio Buero Vallejo en estas fechas próximas a cumplirse los 100 años de su nacimiento. Y gracias también, como no, a los organizadores, al Ateneo de Madrid, atento siempre a los acontecimientos culturales más destacados. Cuando mi querido amigo Antonio Chazarra me sugirió la posibilidad de hablar de Buero, mi entusiasmo me llevó irreflexivamente a aceptar de inmediato. A pesar de no haber llevado a la escena más que una obra suya, pertenezco a la generación que bebía con ansiedad de sus textos, de su forma de entender el teatro. Luego, cuando me puse a trabajar en casa para preparar este momento, me di cuenta de mi tremenda osadía. Las gentes que hacemos teatro, como mejor nos expresamos, es precisamente sobre un escenario. Fuera de él, somos como intrusos nadando en un mar de indecisiones. Y mucho más cuando se trata de opinar, aunque sea laudatoriamente, de un dramaturgo como Buero Vallejo. Se ha escrito tanto sobre él, se han analizado tanto todas y cada una de sus obras que es imposible que yo pueda añadir ante las doctas opiniones y estudios que se han realizado algo original, algo nuevo. Por ello me voy a ceñir a lo que Buero a través de su obra El Tragaluz me dice a mí, pero no refiriéndome a las motivaciones escénicas que me llevaron en su día 1997 a su puesta en escena gracias a la generosidad de Enrique Cornejo. Voy a referirme a lo que hoy me sugiere su lectura, 20 años después de mi primer enfrentamiento con el texto y a casi 50 de su estreno, a cómo hoy interpreto el pensamiento de Buero a través de El Tragaluz. Y permítame que, ya que estamos de homenaje, de cálido recuerdo, empiece citando palabras de otra persona que hace poco nos dejó y a quien, con esa desidia que nos caracteriza, no hemos valorado como merece, pero que fue maestro de muchos de nosotros y para mí no solo referente en el terreno teatral, sino también un gran amigo. Me refiero a Francisco Ruiz Ramón, uno de los estudiosos de la obra de Buero y con cuyas palabras quiero comenzar. En la edición del 22 de febrero de 1977 del periódico El País, como aclaración a una entrevista anterior que se le había hecho en el mismo diario, Ruiz Ramón escribía, entre otras cosas: el teatro de Buero, como fenómeno dramatúrgico y como fenómeno histórico, me parece una de las realidades más sólidas e importantes del teatro español contemporáneo. Buero Vallejo ha creado, en virtud de un proceso lógico consustancial con su propia dramaturgia y sin mimetismo alguno, formas originales y propias de expresión teatral que la crítica objetiva nacional e internacional deberían considerar si fuera rigurosa y consecuente consigo misma y con la historia del teatro occidental, como una valiosa aportación y un enriquecimiento al y del quehacer teatral actual. En otro párrafo sigue diciendo: a estas alturas, Buero Vallejo merece el respeto, la admiración y el reconocimiento de la originalidad y la coherencia de su labor de creador español de una dramaturgia que pertenece de lleno al mejor teatro occidental contemporáneo. Una vez más quisiera dejar constancia de este testimonio público de mi respeto y mi admiración nada sentimental por nuestro gran dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Fin de la cita. Centrándome ya en su obra El Tragaluz, me permitiré adentrarme en el pensamiento de Buero expresado a través de la misma o cuando menos en las reflexiones que ha producido en mí este texto que considero magistral. No sé si todo el mundo recuerda El Tragaluz, yo he escogido una síntesis del argumento que no puede ser más infantil y pequeña, pero por eso no lo iremos desvelando hasta que vayamos adentrándonos en la obra. Está escrita
en un blog para gente de bachiller y dice: la obra se centra en las relaciones entre dos hermanos, Vicente y Mario, separados tras la Guerra Civil y que pasados los años sitúan al primero en una buena posición social y al segundo viviendo en una situación mísera con el padre enajenado y la madre infeliz. El interés de ambos hermanos por Encarna, la secretaria que mantiene una relación con Vicente, aunque su amor sea para Mario, encrespará todavía más la trama. Muchas de estas reflexiones que voy a hacer ya las apuntaba cuando monté la obra, con Buero vivo y presente, y por tanto tiene el valor de que nunca las rebatió, ni personalmente en nuestras conversaciones, ni en las diferentes entrevistas a las que ese montaje dio lugar. En el programa de mano decía yo entonces, entre otras cosas, ha pasado el tiempo, la guerra civil nos queda ya lejana, y por lo tanto no es más que un contexto que sirve de telón de fondo, de condicionante externo, a dos formas de entender la vida, a dos actitudes vitales de una nueva generación, al enfrentamiento de principios y de escalas de valores de dos personajes que no la vivieron, Vicente y Mario. No es la historia de un padre anclado en su pasado y aislado en su mundo, sino la actitud vital de dos jóvenes ante la vida. Hoy añadiría, eso es lo que decía en el programa, hoy añadiría que esa es la razón por la que tanto la madre como el padre no tengan nombre propio. Continuaba en aquel programa diciendo, y es el propio Buero el que nos deja esta libertad de movimientos al enmarcar la historia principal, o mejor, las historias principales, dentro de un experimento presentado al público asistente por esos dos personajes del futuro presente, distanciándolo de la anécdota en sí, para hacernos reflexionar sobre una pregunta filosófica y vital. ¿Quién es ese? ¿Quién es el ser más insignificante sorprendido ocasionalmente en la instantánea de una postal? La obra, la historia, tiene su final, pero no es el final de la representación. La representación entendida como catarsis entre el público y el texto a través de los actores y la puesta en escena no tiene final. Es decir, tiene tantos finales como individuos la contemplen y se hagan la pregunta. Añadir que cuando tomamos en nuestras manos el texto de Buero y nos introdujimos en él a través de la intención de sus acotaciones más que de su formalidad, descubrimos la risa, la alegría, la esperanza, las ansias de la vida de sus personajes, lejos del oscurantismo que los estudios sobre el autor se empeñan en destacar. Esto es lo que se decía en el programa. Tan solo contar el número de acotaciones en que se indican que el personaje ríe ya es todo un síntoma. Esta ha sido otra de las claves de nuestro trabajo, enfrentarnos a personajes vivos y cotidianos despojándola de toda gravedad. Nos tomamos muy en serio este trabajo. Para mí era un trabajo muy importante no fallar en la primera puesta en escena y desgraciadamente la última de Buero. Voy a contarles una ligera anécdota saliéndome de esto, y es que ensayamos con tal intensidad, y Victoria es parte de ese ensayo, bueno, tenemos dos personas aquí, que un día nosotros ensayábamos en la parte alta del Teatro Alcázar, y un sábado nos dejaron ensayar, con la condición de que teníamos que acabar a una determinada hora. Empezamos a las 12 de la mañana, tomamos algo en la cafetería aquella en Nebraska y de pronto seguimos ensayando. La verdad es que era un equipo al que le encantaba ensayar. Ensayar era todo en aquello. Y de pronto apareció un conserje y nos dijo: siento mucho interrumpirles, pero es que tienen que ir acabando. Y dijimos: perdón, tenemos hasta las 10 de la noche. Nos dijo: es que son casi las 12. Habíamos estado 12 horas de ensayo, quitando el poco de la comida. Eso es de agradecer a un equipo de trabajo. Desde la perspectiva de hoy, quiero remarcar diferentes puntos que a través de este texto concreto destacan en el pensamiento y en la obra del autor. Por supuesto que no voy a poder abarcarlos todos porque necesitaríamos muchísimo más tiempo y cada vez que uno relee la función le surgen nuevas cosas. Pero he intentado entresacar 10 puntos básicos. 1. Buero, director de escena, dramaturgo, en el sentido de dramaturgo
aquella persona que puede incluso estar en los ensayos para modificar en un momento determinado el texto si no se expresa lo que él quiere de una manera eficaz. La cantidad de acotaciones en que se marcan no solo intenciones o actitudes, sino gestos concretos, no dejan nunca lugar a dudas del carácter que cada escena tiene y de la motivación y actitud de los personajes. Veamos. Tenía una duda, si traerme a un equipo maravilloso de actores y que fueran leyendo los trocitos de Buero, pero era implicar a mucha gente y el presupuesto no nos daba para tanto. Y por otro lado, era también tener que estar ensayando con ellos, cosa del que no disponíamos tiempo. Así que me van a perdonar que torpemente lea las escenas. Dice Buero, Encarna, no te estoy proponiendo nada. Puede que no vuelva a decírtelo, pero si tuviéramos un hijo, ¿lo protegerías? Vicente, acotación, se acerca a ella con ojos duros. No. Vicente, ¿vamos a tenerlos? Encarna, no. Vicente, no. Encarna, ¿quieres ser persuasiva? No. Descuidarse ahora sería una estupidez mayúscula, dice Vicente. Encarna, pero si naciera, ¿lo protegerías? Te conozco, pequeña, y sé a dónde apuntas. Encarna, aunque no nos casásemos, ¿lo protegerías? Vicente, seco. Si no vamos a tenerlo, es inútil la pregunta. Vámonos. Este seco cierra perfectamente la escena. En los cuatro primeros parlamentos nos marca férreamente hasta los gestos. Recordemos, se acerca a ella con ojos duros. Encarna, desvía la mirada. Vicente, le vuelve la cabeza y la mira a los ojos. Encarna, quiere ser persuasiva. Estos gestos, estas acotaciones, definen perfectamente el mundo interior de los personajes, pero nos dejan de libre disposición el resto de las frases, una vez entendido el sentido que Buero quiere darle a la escena. Pregunta importante. ¿Son de obligatorio cumplimiento estas acotaciones para el director? Por la experiencia que tuve en el montaje de esta obra, puedo afirmar que no. Buero jamás interfirió respecto a la interpretación que los actores o yo hacíamos de sus personajes. Creo que sus acotaciones deben considerarse como un ancho camino vallado que debe seguirse para no mistificar la intención del autor y no como lo que podríamos definir como un verdadero guión de hierro. Es más, una vez que pasaron los primeros ensayos, Buero nos dejó a nuestro aire y no volvió nunca hasta el ensayo general. Buero escribe y nos regala personajes reales, y todo ser real puede comportarse ante una misma situación de forma diferente según el momento en que la viva. Ese es el margen de que disponemos. La intencionalidad del texto está perfectamente delineada por esas acotaciones. La forma en que se expresa, como en todo montaje teatral, depende de la visión del director, de las características del actor y de los diferentes factores que influyen en toda puesta en escena. No obstante, estamos ante un exquisito dramaturgo que visualiza escena a escena en todos los momentos. Véase algún ejemplo de acotación. Un silencio. Encarna echa dos terrones, bebe un sorbo y vuelve a su lectura. Si la entendemos bien, lo menos importante es que haya que echar dos terrones, o en el caso de hoy día, un sobrecito. Lo importante es que dos terrones marcan una pausa, un ritmo que define lo que abstrae en ese momento al personaje de Encarna. Podría decirse, si Buero hubiera continuado con su vocación de pintor, que hubiera pertenecido a la escuela realista. No soy técnico en pintura, pero me lo imagino así. No hay más que fijarse en las acotaciones de la llegada de la escena de Vicente a la casa, en cómo va enmarcando detalle a detalle y de forma consciente el juego de las ensaimadas, al que sin duda hay que prestar mucha atención, por tratarse de algo que define tanto el momento social como el de la familia. Buero nos indica, se refiere a la madre, deposita la bandeja y va poniendo tazones sobre la mesa. Le pone un tazón delante al padre, le quita la lupa y la postal, él la mira, pero no se opone. Ella recoge postales y revistas y las lleva a la cómoda. Vicente toma una ensaimada
y empieza a merendar. Mario toma otra. La madre, sentada junto a su marido, le da una ensaimada. Toma, ¿no querías una? El padre la toma. Moja, el padre la moja. La madre, con la boca. El padre se lleva la ensaimada a los ojos. La boca, la boca. No hay quien pueda contigo. Le quita la ensaimada y se la va dando como a un niño, tocándole los labios a cada bocado para que los abra. Toma. Mario apura su tazón y se limpia la boca. Hoy una ensaimada no es más que un pequeño producto que de vez en cuando tomamos. Entonces, eso era todo un ritual comprado por gente que no tenía dinero y que significa ya una manera de explicarnos cómo era esa sociedad de ese tiempo, simplemente con las acotaciones de esta escena. Pero esto sucede con casi todas las escenas. Incluso en algún momento encontramos acotaciones que indican de forma sugerente y poética lo que sucede en el interior del personaje. Por ejemplo, en la escena en que Mario se entera de la relación que Encarna mantenía con su hermano, introduce una acotación singular. Escribe Mario, con la voz húmeda, pero tú ya no eres Encarna. Lo de la voz húmeda, me imagino que no hay que tomárselo al pie de la letra. Pero sí nos define perfectamente cómo le ha afectado el golpe que para él significa que Encarna haya tenido relaciones con su hermano. Punto número 2. Economía de medios en los antecedentes para pasar inmediatamente a la acción, es decir, capacidad de síntesis. Yo me pregunto, ¿hace falta acaso una sola palabra más para definir no solo una época, sino también las circunstancias de un país, que las que Buero pone en boca de sus personajes en la escena de presentación de Mario y Encarna? Y el mejor ejemplo es la escena. Encarna, yo soy de pueblo. Me quedé sin madre de muy niña. Teníamos una tierruca muy pequeña. Mi padre se alquilaba de bracero cuando podía, pero ya no había trabajo para nadie. Y cogimos 4/4 por la tierra y nos vinimos hace 6 años. Mario, como tantos otros. Encarna. Mi padre decía, tú saldrás adelante. Se colocó de albañil y ni dormía por aceptar chapuzas. Y me compré una máquina y un método y libros. Y cuando me veía encendiendo la lumbre o barriendo o acarreando agua, porque vivíamos en las chabolas, me decía, yo lo haré, tú estudia. Y quería que me vistiese lo mejor posible y que leyese mucho y que... Acotación, se le quiebra la voz. Mario, y lo consiguió, Encarna, pero se mató. Iba a las obras cansado, medio dormido, y se cayó hace 3 años del andamio. Yo me quedé sola y tan asustada. Un año entero buscando trabajo, haciendo copias de pensión en pensión, pero entonces supe defenderme, te lo aseguro, hasta que entré en la editora. Lo mira a hurtadillas. Mario, no solo has sabido defenderte, has sabido luchar limpiamente y formarte. Puedes estar orgullosa. Encarna, de pronto seca. Otra vez la acotación de seca. No quisiera seguir hablando de esto. Con eso cierra la escena. En ella se ha visto perfectamente reflejada gran parte de la sociedad de la posguerra española, sin necesidad de mayor explicación. Los que por edad tuvimos que vivirla, nos damos perfectamente cuenta de ello. También es de destacar su forma concluyente de cerrar la escena a través de las palabras de Encarna. Toda escena en Buero tiene un principio y un final tremendamente claro y concluyente. Punto número 3. Los investigadores, como coro de una tragedia, realizan también una función bestiana. Entiéndase que cuando hablo de tragedia, lo digo en el sentido formal, pensando en la estructura de una tragedia griega y en la función que el coro tiene dentro de la misma. En este aspecto, Buero entronca con Cervantes, del que reconoce que bebe. Podemos comprobarlo en la entrevista que Joaquín Soler Serrano le hizo en el programa A Fondo de Televisión Española. Y digo que entronca con aquel, porque para mí Cervantes es el autor de una de las grandes tragedias de la literatura dramática española,
la Numancia, en la que el papel de los coros está allí desempeñado por los parlamentos de los personajes alegóricos, el Duero, la Fama, la Guerra, etc. En el caso del Tragaluz, la función del coro es desempeñada por los investigadores. Después de la escena de la primera visita de Vicente a sus padres, la de las Magdalenas, y antes del encuentro en el café de Mario y Encarna, Buero introduce otra vez a los investigadores, que nos hacen reflexionar y comentan sobre lo que acabamos de ver, a la vez que dan paso a la siguiente escena. Él y ella, tampoco hay nombres, característico como en el caso de Cervantes, que hay un numantino primero y un numantino segundo, los dos únicos personajes que no tienen nombre y que pertenecen a un coro, él y ella. Él, el fantasma de la persona a quien esperaba esta mujer, tardará un minuto. Ella, lo aprovecharemos para comentar lo que habéis visto. Él, ¿habéis visto solamente realidades o también pensamientos? Ella, ¿sabéis todos que los detectores lograron hace tiempo captar pensamientos que al visualizarse intensamente pudieron ser recogidos como imágenes? La presente experiencia parece ser uno de esos casos, pero algunas de las escenas que habéis visto pudieron suceder realmente, aunque Encarna y Vicente las imaginasen al mismo tiempo en su oficina. Recordad que algunas de ellas continúan desarrollándose cuando los que parecían imaginarlas dejaron de pensar en ella. Él, ¿dejaron de pensar en ellas? Lo ignoramos. Nunca podremos establecer, ni ellos podrían, hasta dónde alcanzó su más honda actividad mental, etc. Luego, en otra intervención, también a la manera de los coros griegos, los investigadores no se refieren directamente a lo que está sucediendo entre los personajes, sino que se dedican a hablar de cómo llegan las ondas del pasado y de sus interferencias. Es casi como un coro laudatorio griego, en el que los transporta, a través de la palabra, a otro estadio intemporal o futuro, el de los investigadores, pero a la vez es el propio estadio del público. Los aparatos, dice él, los aparatos especializan las más extrañas visiones, luchas de pájaros, manos que saludan, un gran reptil, el incendio de una ciudad, hormigas sobre un cadáver, llanuras heladas. Ella, yo vi antropoides en marcha y niños ateridos tras una alambrada. Él, y vimos otras imágenes incomprensibles de algún astro muy lejano o de civilizaciones ya olvidadas, presencias innumerables cuya podre forma hoy nuestros cuerpos y que hemos de devolver a la nada para no perder la historia que se busca y que acaso no sea tan valiosa. Si suprimiéramos a estos dos personajes, la tragedia perdería su dimensión como tal para reducirse a un melodrama, evidentemente sin el sentido peyorativo que solemos dar a esta palabra. Ya José Osuna, director de la primera puesta en escena del Tragaluz, nos dice en los coloquios de ABC de fecha 2 de junio de 1968, Buero me llamó un día y me contó la obra de cabo a rabo, pero sin experimentadores. Al final me dijo, hay algo que falta, hay algo que tengo que meter ahí y que no veo claro, pero deseo desarrollar todo mi pensamiento. Así que no sé si voy a crear un coro o si voy a transformar el juego de los personajes, porque noto que hay cosas que se me han quedado dentro y que tengo que decir en esta obra. A los 5 o 6 días me llamó, dice Osuna, para decirme, ya he encontrado la solución. La solución eran los dos experimentadores o narradores. Pero por si hubiera alguna duda, cuando tiene lugar nuestro montaje, Juan Luis Pavón, haciéndose eco de la rueda de prensa celebrada antes del estreno y publicada en el ABC de Sevilla de fecha 15 del 1 del 97, dice, sobre la utilización de los dos personajes narradores, Canseco asegura, intentamos evitar que parezcan algo distante. Su función es comunicar e introducir al espectador en los conceptos dramáticos y morales que contiene la función. Sigue diciendo Pavón, Buero hizo una apostilla. Comillas. A mi manera, novedosa para su momento en España, intenté que fueran como el coro de una tragedia helénica. Desde que planteé la estructura, siempre pensé que sin el concurso de estos dos personajes no estaba redondeada. Debo advertir que, aparte de otros temas por lo que se identifica la obra, intento dar una visión de problemas humanos, preguntarnos por el desarrollo de la especie humana a lo largo del tiempo. Hechas
Estas observaciones anteriores, estas tres, digamos formales perdón, o estructurales de esta obra, me interesa destacar otros aspectos que podríamos llamar morales, filosóficos o existenciales de la misma. 4. El ventanuco del tragaluz es el tren de la vida. No quise leer nada antes de ponerme a trabajar. No me leí nada más que la función. Luego es cuando he ido comprobando que muchas de estas cosas evidentemente no solamente ya estaban escritas, sino que estaban dichas hasta por el propio Buero. En este caso concreto, el tren es el símbolo de la vida de los vencedores de la contienda civil. Mario, ¿no tiene usted un hijo que se llama Vicente? El padre. Sí, el mayor. No sé si vive. Mario, viene todos los meses. El padre. ¿Y tú quién eres? Mario. ¿Tú te llamas como mi hijo? Soy tu hijo. Mario era más pequeño. He crecido. El padre. Entonces subirás mejor. ¿A dónde? Al tren. Esta simple escena nos dice todo respecto al padre. Está anclado en el pasado, en el momento del tren. El tren como recurso de expresar un pensamiento es un recordatorio constante al momento en que se detuvo la vida del padre. Sus hijos son los de entonces, no los del momento presente. En multitud de ocasiones, a través del comportamiento del padre, vemos que es así. Pero esta escena está intercalada en la de su otro hijo, Vicente, y su secretaria, amante, Encarna. Y justamente en un momento de abstracción de Vicente, de su pensamiento, en vez de que nos enteremos a través de una narración de Vicente de cómo está su padre, Buero nos lo muestra realmente, lo vemos. Esta es otra de las claves dramatúrgicas de Buero. No se cuenta, se vive. 5. Salva al individuo. Su preocupación por el individuo es manifiesta. El padre musita mientras abre un cajón. Estos tienen que aguardar en la sala de espera. Deja los monigotes y revuelve el contenido del cajón sacando un par de postales. Recortaré a esta linda señorita, canturrea mientras vuelve a la mesa. La Rosenda está estupenda, la Vicenta está opulenta. Se sienta y se dispone a recortar. Mario, ¿por qué la recorta? ¿No está mejor en la postal? El padre, sin mirarlo. Solo cuando hay mucha gente. Si los recortas entonces, los partes, porque se tapan unos a otros. Pero yo tengo que velar por todos, y al que puedo, lo salvo. ¿De qué? Pregunta Mario. De la postal. Parece lógico pensar que salvarlos de la postal es salvarlos de la inacción, del inmovilismo. Pero lo importante de la obra viene cuando Mario hace referencia a las preguntas del padre. ¿Quién es ese? ¿Y aquel? Y subraya. ¿No te parece una pregunta tremenda? Aquí se muestra muy claramente la preocupación de Buero por el individuo, por la persona, y su creencia de que quien sea capaz de hacerse esta pregunta no puede estar loco, dice Mario. Pero un hombre capaz de preguntar lo que él pregunta tiene que ser mucho más que un viejo imbécil. Los dos hermanos van dando sus razones para tener dos posiciones distintas ante la vida, ante la sociedad y sus condicionantes. La contradicción interior que se nos plantea siempre al individuo al enfrentarnos a una sociedad que no nos gusta, abstenernos de participar en lo que consideramos deleznable o intentar cambiarlo desde dentro. Buero es partidario de la acción, de cambiar las cosas desde dentro, de adaptarse, pero no conformarse, de reflexionar, pero también de actuar. Lo expresó también en la rueda de prensa antes comentada, en la que de nuevo Pavón, en el ABC de Sevilla, nos deja constancia. Escribe, Buero considera que, comillas, algunos escritores pudimos demostrar a lo largo de la etapa del franquismo que, a pesar de la censura, el pueblo español tenía la vitalidad suficiente para no traicionarse y llegar a crear obras importantes. No hay en el mundo censura, por ruda, torpe y rigurosa que sea, que pueda acallar a todo el mundo. Además, según pasan los años, los ejecutores de esa labor van suavizando y concretando puntos de vista que permiten ampliar la creación. Un poco más adelante escribe, Buero opina que, comillas, se arraigaron lugares comunes sobre el tema,
En el extranjero consideraban que nada de lo que se hacía en España podía ser bueno, pensando que la censura lo impediría. Y en el interior, muchas personas decían que era imposible hacer nada y era mejor exiliarse. Yo, igual que otros, nos decantamos por demostrar que sí era posible luchar desde dentro, en lugar de largarnos. Y no dejamos de obtener victorias, mayores o menores, pero necesarias para que el pueblo español diera al final la razón a los que luchamos en esa línea. Precisamente el Tragaluz fue uno de esos éxitos. Volviendo de nuevo a la obra, Buero, a través de los personajes, insiste en la pregunta clave. El padre interrumpe su recortar y señala a una postal. ¿Quién es este, señorito? ¿A qué no lo sabes? Mario, la pregunta tremenda. Vicente. ¿Tremenda? Mario, naturalmente, porque no basta con responder fulano de tal, ni con averiguar lo que hizo y lo que pasó. Cuando supieras todo eso, tendrías que seguir preguntando. Es una pregunta insondable. Vicente, ¿pero de qué hablas? El padre, habla de este. Y sigue recortando. Mario, ¿nunca te has preguntado tú ante una postal vieja quién fue este? ¿Pasó en aquel momento por allí? ¿Quién era? A los activos como tú no les importa, pero yo me lo tropiezo ahí, en la postal, inmóvil, Vicente, o sea, muerto. Mario, solo inmóvil, como una pintura muy viva, como la fotografía de una célula muy viva. La retrataron, ni siquiera se dio cuenta. Y yo pienso, te vas a reír, Vicente seco, puede ser. Mario, pienso si no fue retratado para que yo, muchos años después, me preguntase quién era. Vicente lo mira con asombro. Sí, sí, y también pienso a veces si se podía... Vicente, ¿el qué? Mario, emprender la investigación. Vicente, no entiendo. Averiguar quién fue esa sombra, por ejemplo, ir a París, publicar anuncios, seguir el hilo. ¿Encontraríamos su recuerdo? ¿O acaso a él mismo ya anciano y al final del hilo? Y así con todos. Vicente, estupefacto. ¿Con todos? Mario, tonterías, figúrate. Es como querer saber el comportamiento de un electrón en una galaxia lejanísima. Vicente, riendo. El punto de vista de Dios. El padre deja de recortar y los mira gravemente. Mario, que nunca entenderemos, pero que anhelamos. Vicente se siente aburrido. Estás loco. La observación aquí significa una actitud filosófica ante la vida, una actitud de calma, de profundidad, de capacidad de comprensión, de investigación, de no quedarse en la superficie de las personas frente a la acción precipitada a los que nos obliga una sociedad si queremos triunfar. Y a la vez nos recuerda que debemos actuar como si en cualquier momento alguien pudiera rescatar en el futuro nuestro comportamiento, algo que nos obliga a meditar antes de actuar, a situarnos en una escala de valores en la que el individuo es lo importante. No olvidemos que sitúa a Mario expectante por si hubiera de intervenir cuando el padre intenta cortarse el dedo con las tijeras. Buero valora la capacidad de reflexión, de observación, de profundizar en el conocimiento del individuo y así, tras hacer circular ante el tragaluz unos personajes que simplemente se mueven, viajan, obligados por las circunstancias, crea la expectación sobre alguien que comparte esa capacidad de observación, que se detiene a observar lo que sucede a su alrededor, en este caso, lo que se puede ver en el interior del tragaluz. Mario, ante otra sombra que se detiene. ¿Y ese? No tiene mucho que hacer, pasea. De pronto, la sombra se agacha, esa acotación, y mira por el tragaluz. Un momento de silencio. El padre, ¿quién es ese? La sombra se incorpora y desaparece. Vicente, incómodo. Un curioso. Mario domina con dificultad su emoción, como nosotros. ¿Pero quién es? Él también se pregunta, ¿quiénes son esos? Esta sí es una mirada sobrecogedora. Yo me siento él. Este juego, entre comillas lo de juego, concluye cuando Vicente, el realista, el activo, como lo definiría Buero, cierra de golpe la ventana del tragaluz al insinuarle Mario que la sombra que aparece se detiene y observa en su derredor, es la de Beltrán, el personaje que, aunque no aparece,
puede despertar remordimientos y la preocupación de su hermano. Reflexionar sobre alguien concreto, en este caso la persona del represaliado o boicoteado Beltrán, sacarlo de la multitud, de la postal de la vida y presentarlo como individuo concreto, conmueve e inquieta a Vicente. Vicente, muy asombrado. ¿Eugenio Beltrán? Se levanta y corre al tragaluz. La sombra desaparece. Mario no pierde de vista a su hermano. Vicente mira en vano desde un ángulo. No le he visto la cara. ¡Qué tontería! No era él, Mario. Mario no contesta. ¿O te referías a otra persona? ¿Ves cómo son figuraciones, engaños? Si estos son los prodigios que se ven desde aquí, me río de tus prodigios. Si esta es tu manera de conocer a la gente, estás aviado. Al tiempo que pasa otra sombra, Mario cierra el tragaluz y gira la invisible falleva. La enrejada mancha luminosa desaparece. ¿O vas a sostener que era él? ¡No lo era! Evidentemente se ha exaltado. Mario se vuelve hacia su hermano. Puede que no fuera él. Y puede que en eso precisamente esté el prodigio. Obligarlo a reflexionar, a concretarse en un personaje, es obligarlo a mirarse dentro de sí mismo para ver su comportamiento, el que está teniendo en la editora, respecto a la no publicación de obras de Beltrán. 6. La dualidad del padre Vicente, constantemente el tren y el tragaluz como representación del mismo. A lo largo de varias escenas notamos claramente la confusión del padre respecto a Vicente. Llega a decir, ¿si Vicente soy yo? Es el dolor por el Vicente que podía haber sido, por el hijo que no fue. El padre le dice a la madre, en una escena donde Victoria estaba preciosa, cántame la canción, bonita. La madre, ¿qué canción? ¿Cuándo te he cantado yo a ti nada? El padre, de pequeño. La madre, sería tu madre. Lo empuja, y aparta, que me ahogas. ¿No eres tú mi madre? Pregunta el padre. Más adelante lo comprendemos cuando Mario y la madre hablan del tren que perdieron y se llevó a Vicente, el único que pudo montar y cuya pérdida contribuyó a la muerte de la hija. Es el tren de la vida que el padre debería haber tomado con todos y que hubiera cambiado la vida de la familia, pero que el no haber podido tomarlo todos se llevó indebidamente a Vicente. Yo nací después de acabada la Guerra Civil, justamente en el 41, y con familiares que habían muerto o militado en ambos bandos, como me imagino que le ocurrió a gran parte de los españoles de entonces. Ello me lleva a entender fácilmente que alguien que procedía vivencial e intelectualmente del bando de los perdedores pudiera identificarse con ese padre, situado en ese piso por debajo de la calle en el que la vida de otros, muchos más afortunados por haber cogido el tren de los vencedores, se contemplaba a través del tragaluz. Los tragaluces muchas veces los contemplamos desde fuera, protegidos, entre comillas, por barrotes o celosías, pero sin duda desde el interior esos mismos barrotes aumentan la sensación de aislamiento. En el caso del tragaluz, nadie impide al padre salir a la calle, mezclarse con la otra gente. Es más, en algún momento sale. Pero la vida intelectual, la vida reflexiva, le lleva a contemplarla a través de ese tragaluz que marca la diferencia entre unos y otros. No hay, en la casa, grandes ventanas abiertas por donde entre el sol y que permitan contemplar desde el mismo plano o incluso desde un plano superior a la gente, bien iluminada, perfectamente distinguidas sus facciones, que sería tanto como distinguir también sus verdaderas intenciones. Se ve a los de fuera como sombras que se proyectan hacia el interior. La vida plena está fuera, fuera en el espacio físico y fuera en el espacio mental, el de los recuerdos. Así, esa dicotomía de sentirse Vicente llega a entenderse en el padre, pero un Vicente niño, anclado en el momento en que se subió al tren. Es la disgregación de la familia, la separación, aunque fuera temporal. El hijo, Vicente niño, se va y la hija muere. Todo cambia. Y la última imagen que queda en la retina del padre es la del hijo, atrapado entre la gente que logró subir, despidiéndose desde la ventanilla del tren, de ese maldito tren al que los demás no pudieron subir y que ahora visualiza en la alta ventana del tragaluz. Esto
en Buero, muy bien pudiera responder a un sentimiento, a una percepción personal de su entorno, a alguna de las situaciones vividas u observadas por él. No olvidemos que en la entrevista de televisión que le hace Joaquín Soler Serrano, Buero dice: los malos recuerdos de la guerra son de retaguardia, de las cosas lamentables que pasaban en las retaguardias y que nos pillaban a todas las familias. Cierra comillas. Lo que sí está claro es que, además de mostrarnos el gran dramaturgo que es, al intrigarnos constantemente escena tras escena, en el tragaluz, el pincel de sus palabras va delineando, a través de diversas situaciones, aquella España. Poética y dramáticamente nos traslada al gris de la posguerra, al drama de multitud de familias. Si de verdad algún día existiesen los experimentadores de los que nos habla en esta obra, bastaría con que se encontrase en la producción de Buero para que pudieran reconstruir el puzzle de toda una época. Una de las claves está en la escena que tiene lugar entre Mario, el hijo pequeño, y la madre. Yo diría que Buero no nos la cuenta, nos la hace revivir a través de la conversación. Al espectador no le es difícil visualizarla. Me refiero a visualizar lo que pasó. Mario, ¿de qué tren habla? La madre. De alguno de las revistas, Mario, o de alguno real, la madre. Puede ser, hemos tomado tantos en esta vida, Mario, y también hemos perdido alguno, la madre, también, claro, Mario, no tan claro. No se pierde el tren todos los días, nosotros lo perdimos solo una vez, la madre. Creí que no te acordabas, Mario, no se estará refiriendo a aquel, la madre. Él no se acuerda de nada, Mario. Tú sí te acuerdas, la madre. Claro, hijo. No por el tren, sino por aquellos días tremendos. El tren es lo de menos. Bueno, se nos llevó a Vicentito porque él no logró meterse, porque él logró meterse por una ventanilla y luego ya no pudo bajar. No tuvo importancia, porque yo le grité que nos esperase en casa de mi prima cuando llegase a Madrid. Más adelante, Mario dice: el otro día cuando traje a aquella amiga mía, mi padre la llamó Elvirita. La madre: ¿qué me dices? Mario: no lo oíste porque estabas en la cocina. La madre: palabras que le vienen de pronto, pero no se acuerda de nada. Mario: ¿te acuerdas tú mucho de Elvirita, madre? La madre: todos los días. Mario: los niños no debían morir. La madre: pero mueren. Mario: de dos maneras. La madre pregunta: ¿de dos maneras? Mario: la otra es cuando crecen. Todos estamos muertos. La madre, realista y pragmática como mujer que es, se conforma con la situación a pesar de sus recuerdos. Ellos no le suponen un condicionante tan fuerte y así le aconseja a Mario un poco después. La madre: ¿y tú? No le hables a tu padre de ningún tren. No hay que complicar las cosas. Y hay que vivir. 7. El padre como imagen de un ser superior que todo lo ve. El tragaluz como la pantalla en la que se proyectan los pensamientos, premoniciones o visiones de ese ser superior. El tragaluz viene a representar también el mismo papel respecto a los personajes que los experimentadores respecto al público. Sugiere hechos del pasado o del presente sin separación de épocas, de circunstancias o de espacios. Es una ventana al absoluto. Es como el punto de vista de Dios, de esa conciencia superior que Buero nos sugiere a través de la figura del Padre, o tal vez por encima del Padre, porque también a él nos lo muestra a través de otra ventana, la del espacio-tiempo que nos enseña el experimento. Ello da una doble trascendencia a lo que ocurre. Le añade esa dimensión que he dicho que transforma la obra de un drama en una tragedia. Acciones pasadas o futuras se proyectan a través del tragaluz, pero ¿son fruto de la mente de cada uno? El padre sabe lo que va a suceder de inmediato. En un momento interrumpe a Vicente para hacerle notar lo que va a suceder. El padre, pendiente del tragaluz: ¡calle! ¡Están hablando! Vicente: no habla nadie. Mientras lo dice, la sombra de unas piernas masculinas ha cruzado, seguida por la más lenta de unas piernas de mujer, que se detienen. Se oyen voces. Voz femenina, inmediatamente después de hablar Vicente: ¿los protegerías? Vicente:
inmediatamente después de la voz. No hay nada ahí que nos importe. Luego se da cuenta. Aún no acabó de decirlo cuando se vuelve asustado hacia el tragaluz. La voz masculina, que casi había desaparecido, reaparece. Voz masculina. Vamos, voz femenina. Contéstame antes, voz masculina. No estoy para hablar de tonterías. Las sombras denotan que el hombre aferró a la mujer y que ella se resiste a caminar. Voz femenina. Si tuviéramos hijos, ¿los protegerías? Voz masculina. Vamos, te he dicho. El hombre remolca a la mujer. Voz femenina angustiada. Di, ¿los protegerías? Las sombras desaparecen. Vicente descompuesto. No puede ser. Ha sido otra casualidad. O no ha pasado nadie. Le dice al padre. El padre contesta. Dos novios. Vicente. ¿Hablaban o no han dicho nada? El padre. No sé. Vicente lo mira pálido y luego mira al tragaluz. De pronto lo cierra con brusquedad. Vicente habla para sí trémulo. No volveré aquí. No debo volver. No. 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 Bueno, incluso nos sugiere directamente la idea de ese ser superior a través del parlamento que dirige Vicente a su hermano Mario, tratando de convencerlo, de llevarlo a su cotidiana religión. Vente a la editora, Mario. En la primera etapa puedes dormir en mi casa. Estás en peligro. Actúa como si fueses el profeta de un dios ridículo, de una religión que tiene ya sus ritos, las postales, el tragaluz, los monigotes de papel. Reacciona. Mario, me doy plena cuenta de lo extraños que somos, pero yo elijo esa extrañeza. Vicente, ¿eliges? Mario, mucha gente no puede elegir o no se atreve. Tú y yo hemos podido elegir, afortunadamente. Yo elijo la pobreza. Vicente, que paseabas en Encara. Se pueden tener ambiciones y ponerla al servicio de una causa noble. Mario, frío, por favor, nada de tópicos. El que sirve anegadamente una causa no piensa en prosperar y por lo tanto no prospera. Quia. A veces incluso pierde la vida. Así que no me hables tú de causas, ni siquiera literarias. 8. Un ser superior que juzga. Vicente. Al padre. ¿Es cierto que no me recuerda? El padre. ¿Me habla usted a mí? Vicente. Padre, soy su hijo. El padre. De algún tiempo a esta parte todos quieren ser mis hijos. Con su permiso recortaré a este señor. Creo que sé quién es. Vicente. ¿Y yo? ¿Sabe quién soy? El padre. Ya le he dicho que no está en mi archivo. Vicente. Ni aquí. Vuelve a ponerle delante la postal del tren. El padre. Tampoco. Vicente. ¿Y Mario? ¿Sabe usted quién es? Mi hijo. Hace años que no lo veo. Vicente. Vive aquí con usted. Puede que esté en la sala de espera, dice el padre. Vicente. ¿Y sabe usted quién es Elvirita? El padre deja de reír y lo mira. De pronto se levanta, va al tragaluz, lo abre y mira al exterior. Pasan sombras truncadas de viandantes. Vicente le dice. No, no subieron al tren. El padre. Subieron todos. Todos o ninguno. Vicente. No podían subir todos. No hay que guardarle rencor al que pudo subir. Pasan dos amigos hablando. Las sombras de sus piernas cruzan despacio. Apenas se distinguen sus palabras. El padre, shh, ¿no los oye? Gente, ¿qué pasa? El padre, un poquito más adelante. No quieren perder el tren. Vicente, eso es una calle, padre. Corren para no perder el autobús o porque se les hace tarde para el cine. Cruzan en dirección contraria a las anteriores las sombras de las piernas de dos muchachas. Se oyen sus voces. Luisa no quería, pero Vicente se puso tan pesado, chica, que... Se pierde el murmullo. Vicente mira al tragaluz sorprendido. Comenta inseguro. Nada. Charlas de muchachas. El padre. Han nombrado a Vicente. Vicente. A otro Vicente. El padre. Hablaban de mi hijo. Vicente. Yo soy su hijo. ¿Tiene usted algo que decirle a su hijo? ¿Tiene algo que reprocharle? El padre. ¿Dónde está? Vicente. Ante usted. Después, el padre, después de mirarle fijamente, vuelve a recordar su postal mientras profiere desdechoso. Márchese. Vicente. ¿Por qué no dices márchate en lugar de márchese? Soy su hijo. El padre, mirándolo con ojos fríos. Pues márchate.
Vicente. Ah, por fin me reconoce. Déjeme entonces decirle que me juzga mal. Yo era casi un niño. Pero, ¿qué es lo que se juzga? Y aquí vemos la maravillosa construcción dramática de Buero, cómo va incrementando poco a poco la intriga. Hasta ahora intuíamos, por el desarrollo de las diferentes escenas, que lo que se pone en tela de juicio es tan solo dos formas distintas de comportamiento, dos escalas de valores. Más adelante comprobamos que hay algo más que la subida de Vicente al tren mientras los demás quedaban en tierra, y que esta no sería solo la causa de la tragedia que se desencadenó en la familia. Tal vez a nivel filosófico o ético, esa huida del hijo mayor fuera condenable, pero no sería suficiente a nivel dramático para castigarle. Por ello, el autor desvela algo que agrava aquel hecho y lo hace justamente cuando Vicente ha vuelto a casa con el ánimo de ser perdonado, redimido. No se trata de su paternidad y su comportamiento con Encarna, aunque esto sea catalizador que precipita acontecimientos. La verdadera culpa se enraiza de nuevo en el pasado. En esta escena en la que discuten nuevamente los dos hermanos, Buero reúne a todos los personajes para que escuchen. Aumenta así la importancia de lo que se dice, en primer lugar porque afecta a todos, y en segundo porque la actitud de lo que escuchan podemos colegir las consecuencias que tuvo el hecho. Pero no nos lo descubre inmediatamente, sino que en un alarde dramatúrgico de cómo manejar la tensión de una escena, tardará en darnos la clave. Vicente, dile tú lo que pasó, madre. Él nos mandó subir a todos, y yo lo logré. Y luego cuando arrancó la máquina y os vi en el andén, ya no pude bajar, me retuvieron. ¿No fue así, madre? La madre, sí, hijo. Vicente, a Mario, ¿lo oyes? Subí porque él me lo mandó. Mario rememora. No dijo una palabra en todo el resto del día. ¿Te acuerdas, madre? Y luego por la noche. A Vicente, esto no lo sabes aún, pero ella también lo recordará, porque entonces sí se despertó. Aquella noche se levantó de pronto y la emprendió a bastonazos con las paredes, hasta que rompió el bastón, aquella cañita antigua que él usaba. Nuestra madre espantada, la nena llorando, y yo escuchándole una sola palabra mientras golpeaba y golpeaba las paredes de la sala de espera de la estación donde nos habíamos metido a pasar la noche. El padre atiende. Una sola palabra que repetía y repetía. ¡Bribón! ¡Bribón! La madre, ¡cállate! El padre, casi al tiempo, señala la cómoda. ¿Pasa algo en la sala de espera? Mario, nada, padre. Todos duermen tranquilos. Vicente, ¿por qué supones que se refería a mí? ¿A quién si no? Pudieron ser los primeros síntomas de su desequilibrio, dice Vicente. Mario, desde luego, porque él no era un hombre al uso. Él era de la manera de los que nunca se reponen de la lealtad ajena. Vicente, ¿estás sordo? Te digo que él me mandó subir. La madre, nos mandó subir a todos, Mario. Mario, y bajar. Baja, baja, te decía lleno de ira desde el andén, pero el tren arrancó y se te llevó para siempre porque ya nunca has bajado de él. Lo intenté y no pude, dice Vicente. Yo había escalado la ventanilla de un retrete. Cinco más iban allí dentro, ni nos podíamos mover. Mario, te retenía. Vicente, estábamos tan apretados, era más difícil bajar que subir. Me sujetaron para que no me quebrara un hueso. Mario, después de un momento, ¿y qué era lo que tú sujetabas? Aquí es donde viene. Vicente, después de un momento, ¿cómo? Mario, ¿se te ha olvidado lo que llevabas? Vicente, ¿lo que llevaba? Mario, colgado al cuello. ¿O no lo recuerdas? Un saquito, nuestras escasas provisiones y unos pocos botes de leches para la nena. Él lo había confiado porque eras el más fuerte. La nena murió unos días después, de hambre. Nunca más habló él de aquello. Nunca. Prefirió enloquecer. Vicente, fue una fatalidad. En aquel momento ni pensaba en el saquito. La madre, y no pudo bajar. Mario, le sujetaban. No le sujetaban. Lo empujaban. Ese era el verdadero pecado que juzgaba al padre. 9. Un ser superior que condena. Y que condena con el objeto, con un único objeto, el de acabar con las injusticias, con las canalladas.
Vicente llega a preguntar en otro momento, ¿pero quién puede terminar con las canalladas en un mundo canalla? Y el padre contesta, yo. Pero si nos fijamos bien, la condena llega tan solo cuando llega a la conciencia del padre, cuando se descubre ante el público el mal que ha causado a otro ser, en este caso a Elvirita. Es en ese momento cuando la locura justiciera del padre se desata de forma agresiva hacia Vicente. Un momento antes Vicente le ha devuelto al padre el muñeco recortado que aquel le dio. Esto, por el momento y las circunstancias en que se produce, nos puede inducir a pensar que rechaza también al hijo que procreó en Encarna. Desde el punto de vista ético, el padre juzgador ve otro nuevo mal a terceras personas. Vicente, ¿quién llamó? Refiriéndose a unos golpecitos que han sonado en el tragaluz. Niños, siempre hay un niño que llama. Ahora hay que volver arriba y seguir pisoteando a los demás. Tenga, se lo devuelvo. Le entrega el muñeco de papel. El padre, no, no. Vicente, ¿qué? No subas al tren. Vicente, ya lo hice, padre. El padre, tú no subirás al tren. Comienza a oírse muy lejano el ruido del tren. Vicente, ¿por qué me mira así, padre? ¿Es que me reconoce? No, y tampoco me entiende. Elvirita murió por mi culpa, padre, por mi culpa. Pero ni siquiera sabe usted ya quién fue Elvirita. Elvirita, ella bajó a la tierra. Yo subí y ahora habré de volver a ese tren que nunca para. El padre, no, no. Apenas se oyen sus crispadas negaciones, en pie y tras su hijo, que sigue profiriendo palabras inaudibles, empuña las tijeras. Sus labios y su cabeza dibujan de nuevo una colérica negativa cuando descarga con inmensa furia el primer golpe y vuelven a negar al segundo y al tercero. Apenas se oye el alarido del hijo a la primera puñalada, pero sus ojos y su boca se abren horriblemente. Sobre el ruido tremendo se escucha al fin más fuerte, a la tercera o cuarta puñalada, su última imploración. ¡Padre! Dos o tres golpes más, obsesivamente asestados por el anciano, entre lastimeras negativas. El padre, dice, Elvirita. El padre Dios justiciero no ha permitido que se suba al tren de la cotidianidad abandonando sus nuevas obligaciones morales. El drama familiar concluye así, pero no la historia. La historia termina con esperanza en el futuro, una esperanza que viene marcada por un nuevo encuentro de Mario y Encarna, que terminan cogidos de la mano, mirando al frente, según la acotación, es decir, a nosotros, al público de ese futuro que ha rescatado las imágenes para decir, Mario, quizá ellos, algún día, ellos, sí, algún día, ellos. Pero al igual que Güero, yo no quisiera acabar estas reflexiones sobre el autor a través del tragaluz sin destacar la labor de ese coro formado por los investigadores que brecianamente cortan la acción, pero que van más allá y en distintas ocasiones, al dirigirse a los espectadores como público de su tiempo espacio, nos conducen a la reflexión. Diré solamente una última frase del coro en boca de él. Si no os habéis sentido en algún instante verdaderos seres del siglo XX, pero observados y juzgados por una especie de conciencia futura, si no os habéis sentido en algún otro momento como seres de un futuro, hecho ya de presente, que juzgan con rigor y piedad a gentes muy antiguas y acaso iguales a vosotros, el experimento ha fracasado. Todas estas ideas y algunas más que no he comentado afloran y se sumergen en un continuo oleaje dentro del texto de Güero. Surgen como borbotones en las distintas escenas. Podríamos recalcar otras muchísimas más. Güero, no obstante, no intenta moralizar. Solo expone hechos, situaciones, pensamientos, con el fin de que el espectador saque sus propias conclusiones, pero indicándonos cuáles son sus verdaderos pensamientos. Él se implica. Acabemos este acto con unas palabras suyas que no es necesario comentar. Güero dice,
sé de personas que han mantenido enteras, que se han mantenido enteras y que no han perdido el sentido humano de la solidaridad con sus compañeros de sufrimientos y que han compartido la solidaridad con sus compañeros de sufrimientos. Hay una columna vertebral que nos mantiene y cuando esa columna vertebral no se dobla, hay hombre. Gracias. Se ha quedado sin palabras, soy yo. Bueno, desde luego la fuerza dramática de nuestro autor está presente hoy. Se habrán dado cuenta de un truco, yo he empleado mucho agüero. Y realmente es una reflexión muy profunda, ¿no? sobre esa época del erial que tanto estamos ahora analizando, pero también sobre la condición humana que trasciende cualquier momento histórico. Bueno, yo no puedo decir nada más y dejarle la palabra a la persona que hizo su tesis doctoral sobre Buero Vallejo, que se llama Antonio Chazarra y está por esa razón a la derecha hoy del conferenciante. Yo creo, bueno, en primer lugar quisiera felicitar a Manuel Canseco. Decir que todos los que estamos aquí, que hemos seguido su conferencia, ha sido como volver a leer el Tragaluz, pero leerlo a través de una luz potente, contemplando los aspectos que permanecen ocultos y que afloran. Y la palabra la tienen ustedes, pero yo voy a hacer tres reflexiones muy breves. En primer lugar, que queremos que este primer centenario de Buero Vallejo se prolongue a lo largo de todo el año, que hay ya comprometidas conferencias de Marifé de Santiago, de Huerta, de Joaquín Vida, de César Oliva, y supongo que algunas personas que por compromisos de agenda han pedido un tiempo responderán también afirmativamente. En segundo lugar, que el texto de Manuel Canseco me ha parecido un texto de una profundidad, de una belleza y de una fuerza dramática que espero ver publicado, porque es una aportación al Tragaluz con el suficiente interés para verlo publicado. Y en tercer lugar, algo que me llenó de alegría y de esperanza, que fue hace pues quizás 6 semanas o 5, que tuvimos una cena. Yo recuerdo las cenas en las que mi mujer y yo éramos los jóvenes. En esta cena eran treintañeros próximos a la cuarentena. Había un joven dramaturgo que ya ha estrenado. Había una crítica teatral muy interesante. Una profesora universitaria mexicana. Y un editor. Y hablamos de varias cosas, pero especialmente de Buero y de su teatro. Y lo que me llenó de alegría y de esperanza y me estimuló es que personas que habían nacido cuando ya Buero había estrenado la mayor parte de las obras que hoy conocemos, estaban dándole, revitalizando, dando una nueva dimensión, dando una nueva interpretación, viendo cosas que quienes hemos estudiado la obra de Buero con anterioridad no habíamos visto. Y quizá esa sea la mejor función de los clásicos, decir algo a cada generación. Nos ha dicho muchas cosas a nosotros, pero vi con alegría que estaba diciendo otras muchas a otra generación posterior. Y eso me recordaba al final de una magnífica película de Zeta, que significa está vivo. Yo veía en esas nuevas interpretaciones de Buero un signo de que había calado en quienes no habían nacido cuando representaban sus obras.
y Carlos da la palabra porque esta noche los protagonistas, para que no me vuelva a corregir Manuel Canseco, son Antonio Buero Vallejo y Manuel Canseco, pero este es el que tiene que responder. Bueno, pues abrimos un turno de palabra y como ya empezamos bajo el signo de que hoy era el 9 de marzo, como pone en el acto primero de Un soñador para un pueblo, pues animaros, que hoy es la fecha de este día y de esta coincidencia con el texto. Sí, si me permites, ya que no os animáis, pero que yo quiero que podamos hablar de Buero en confianza, yo sí quiero contar dos cosas de Buero. Y una nunca la he contado y no sé si Victoria siquiera la sabe. Una primera sí, y es que se nos planteaba el problema de los investigadores. Y a mí se me ocurrió vestirlo casi como en Star Trek, con vestidos plateados, guateados, y bueno, aquello casi pudo ser un anatema en principio de don Antonio. ¿Está usted loco? ¿Cómo vamos a presentar eso así? Yo me empeñé. Le pedí, por favor, que nos dejara hasta que viera todo el conjunto de cosas. El ensayo se hizo en el Teatro Buero Vallejo, el ensayo general en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón. Mi idea era, además, esos personajes, detrás de ellos había, para reforzar la idea de acercar los personajes al público y separarlos de la historia en sí, se movían con un mecanismo entonces muy pedreste, unos biombos que iban detrás de cada personaje al mismo ritmo que los personajes. Claro, ahora hay muchos motores y muchas cosas, entonces lo que teníamos era un maquinista que le iba dando vueltas a una manivela con unos cables que siempre se nos enredaban cuando los recogíamos y que esos biombos iban apareciendo y desapareciendo. Y cuando Buero entró y los vio allí puestos, me dijo, se ha salido usted con la suya, ¿eh? No se me olvida. Le dije, por favor, don Antonio, le dejo un papel y un lápiz y usted va apuntando todas las cosas y luego las comentamos. Digo, estoy en un momento de tanta inseguridad que cualquier cosa me mata. Lo hizo. Acabó el primer acto, la primera parte, porque lo dividíamos en dos partes, y le pregunté, ¿qué tal, don Antonio? Y cuando él me dijo, no está tan mal como pensaba, aquello fue para mí una especie de premio gordo de la lotería. Pero quiero destacar una cosa que es la que no sé si alguna vez la hemos comentado, Victoria. Buero se colocó detrás de mí con una sobrina. Eras tú. Y de pronto, cuando... Esto da idea a la sensibilidad de don Antonio Buero Vallejo. Él estaba viendo una obra suya, una obra que debía saber de cabo a rabo. La obra fue avanzando y la verdad es que el reparto era maravilloso y la gente estaba muy bien. Y llegó un momento que detrás de mí oí unos sollozos y yo pensé que serías tú. Y cuando me di cuenta, Buero Vallejo tenía los ojos con lágrimas. Eso no se me va a olvidar en la vida, porque era un gran premio. Es lo que quisiéramos todos. No ya el público, sino alguien más exigente, que es el autor. Ese autor del que siempre se decía, no te permite cambiar una coma. Es que es un ogro. Todas estas cosas que se decían. Y yo me encontré con una persona tremendamente afable, que jamás se fijó si teníamos una coma de más o una coma de menos, y que nos permitió hacer con su función, tal vez, porque yo creo que pensó que no éramos tan tontos y que nos la habíamos estudiado bien, algo de eso. Pero ese emocionarse el autor con su propia obra, a mí es algo que me ha conmovido siempre y que es uno de los momentos más felices de mi vida. Y quería decirlo. ¿Eh? No lo conocías. Te ocurrió. Yo no sabía si eras tú o si era otra persona. Sé que era alguien de la familia que se sentó con él detrás, justamente detrás de mí. En el 97. No, no, tú estabas en escena. Sí, era con el tragaluz, sí.
Sí, era viendo el ensayo general del tragaluz a pesar de los trajes de plata. Les devolvemos la palabra al público. Seguro que hay algo que quieren, ya que está aquí una persona que, como vemos, lo vive y que seguro que... Es que Buero era un amuniano. O sea, la admiración de Buero por Unamuno nunca la ocultó, vamos, lo dijo siempre, ¿eh? Entonces no tiene ningún... Vamos, me parece perfecto. Sí, claro que hay esas influencias. Y además, o sea, Buero es de las personas que nos dice en un momento determinado algo muy bonito. Es decir, cuando ahora en esta profesión siempre estamos todos pensando que vamos a renovar el teatro, que vamos a hacer algo que nunca ha hecho nadie, y esto se lleva haciendo desde los griegos. No sé si lo voy a encontrar con facilidad, pero Buero habla y se refiere nada menos que a la historia de una escalera. Bueno, será difícil. Pero habla de eso, de que todos somos de alguna manera herederos de una tradición, y lo único que hacemos es tamizarla a través de nosotros y darla. Hay personas geniales como Buero Vallejo que, sin pretenderlo, me imagino, o pretendiéndolo, lo cual sería todavía mejor, es decir, son capaces de renovar la escena española. Es que fijémonos en el tiempo en que Buero nace, vamos, digo, nace a la escena española y las cosas que habían. Entonces, Historia de una escalera rompe por completo, ¿eh? Es otra manera de entender el mundo. Y el tragaluz, a pesar de la censura, pasa perfectamente. Pero pasa perfectamente porque, si nos fijamos, y yo creo que en eso está bien que nos fijemos que la censura no lo tocó, es decir, es que el que se desarrolle en ese momento histórico de España, en esas circunstancias, es lo de menos. Es que esta historia la podemos trasladar ahora mismo a Afganistán, a Siria, a cualquier sitio de estos. Es que las guerras de España y Europa, por supuesto, ¿eh? Ahí tenemos a Ucrania, sin ir más lejos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Hemos hablado bastante de la moralidad de la obra. No sé si decir moralidad, es decir, de la escala de valores. Porque tenemos en estos momentos una deficiencia de escala de valores tremenda en este país y en todo Occidente, pero tremenda, ¿eh? Entonces, que podamos hacer esta reflexión sobre un texto escrito en esa época, fijaros que está estrenada en el 67, ¿eh? 50 años van a hacer de la función. Entonces, Unamuno es precursor de todo esto. Yo hay un espectáculo que siempre quisiera hacer y que nunca me he atrevido a hacer porque no le he encontrado la forma de cómo adaptarlo, que es Vida de Don Quijote y Sancho. Y en Vida de Don Quijote y Sancho cabrían muchas de estas cosas que Buero nos dice aquí. Bueno, pues si no hay ninguna otra palabra, agradecer a la familia que haya venido. Y bueno, hasta el 29 de septiembre estaremos profundizando en la obra de Antonio Buero Vallejo. Gracias. Hemos cumplido. ¿Tú crees? Para mí, no sé, extraordinario. Desde que tenías que publicar el texto, creo que me lo creo. Has estado muy bien. ¿Te ha gustado, Carlos? Es que, ¿cómo ataca uno esto? Yo no lo podía atacar más que desde el... Más que desde el interior, el trabajo, pero eso que acabas de decir desde el interior es una fórmula
es lo que tú has dicho. O sea, yo he estado pensando exactamente lo mismo que tú has dicho de la conferencia, lo mismo estaba yo diciendo. Sí, suscribo las palabras. O sea, cómo nos has transportado realmente, que eso para un conferenciante tiene mucho mérito, nos has transportado de repente a todo el universo. ¿Por qué contabas que tu padre era un mito para nosotros aquí cuando venían las, sí, en bueno, los años 90 y tal? ¿Qué se realizó? ¿En tu casa se hizo el ensayo general? Sí. Y se estrenaron también allí en mi casa, allí en mi teatro. Y el cerco de Numancia. Y el cerco de Numancia y Cristales Rotos también de Numancia. Pero el cerco de Numancia, las dos cosas que yo considero tragedias, se estrenaron en tu teatro. Joder. ¿Qué vas a contar? Y me dijo, eso, que no hago nada, pero sí, no había hablado con él, no había hablado.